Vamos a seguir hablando de este caso más adelante, pero vamos a hablar con Luis Delía, eh, que es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hace sí. mucho tiempo que no habla Luis Delía. ¿Por qué hablamos con Delía? Bueno, hoy parece como el enemigo público número uno del kirchnerismo, pero, de Cristina, de la Cámpora. De el, el máximo. principal de lo, del kirchnerismo. Yo quiero Puro. recordar, y por qué es interesante hablar con Delía, eh, aquellos que cubríamos el, el gobierno de Néstor Kirchner, vimos que Delía fue uno de los primeros kirchneristas. Un hombre que conoce todos los secretos, yo no sé qué va a contar esta noche, pero conoce todos los secretos de Néstor, de Cristina, de Alberto Fernández. Polémico. Polémico. Eh, eh, va a las elecciones. No va en la lista, de, de, no va en la lista del Frente la bueno, de Unión por la Patria. Algo pasó, queremos saber qué pasó. Luis Diría, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. No sé si nos escuchó Luis eh, recién contando esto. Todo... Está el atropello a este jubilado de los militantes de la Cámpora que huyeron. No, no, no me extraña ah. eh, en una organización sectaria excluyente que se mueve a, este, a partir de la prepotencia con 25.000 cargos en el Estado, como es la Cámpora Perdón. en los distintos niveles del Estado. ¿25 mil este... cargos, dijo? Sí, sí, en todo el país 25.000 cargos, construidas de arriba para abajo, apatadas en el traste. No, no me extraña que pasen estas cosas. Tienen otros personajes, ¿no? Hay un tal, el Lauro Grande, de un distrito cercano de San Martín, que se saca fotos con kisilov y con la Roque. Este, y que en el portal Realpolitik sus propias compañeras de la Cámpora lo denunciaron de gravísimos temas que tienen que ver con su, enra su honradez y su dignidad. ¿no? Este, sería bueno remitirse a esas investigaciones de compañeras de la Cámpora, pobres pibas que se tienen que callar la boca para contamos. conservar un, un laburo. Una vergüenza. No es la primera vez que pasa una cosa así. Delia, ¿nos puede contar por qué no está en la lista de Unión por la Patria? Patria? ¿Perdón? Porque han abandonado el kirchnerismo... Cristina, todo este año, eh, se reunió primero con Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Después con Stanley, y el embajador norteamericano y, y mandó a todo su séquito a sacarse fotos a la embajada. Después este, se reunió con Melconián y con la Fundación Mediterránea. Bueno, tendió puentes para eh, charlar con algunos grupos de poder... Con los cuales antagonizaba hasta este momento, pactó con ciertos sectores del sindicalismo amarillo, para terminar imponiéndonos a Massa. Uh -huh. Massa, el candidato de las energéticas y de los banqueros, este, bendecido por la mafia de Miami, ¿no? Está explosivo en serio. Eh... ¿En qué Muchas momento... gracias. No. no, en qué momento, a ver, porque estaba cercano a Alberto Fernández, eh, ya estaba un poco enojado con la cámpora. ¿en qué momento empezó este quiebre total? Porque ya abandonó no, el crimenismo, digamos. Yo le yo les quiero contar a ustedes que cuando me enteré hace cuatro años, un sábado de mayo, en la cárcel, donde no estuve ni por coimero ni por chorro, sino por decisión de la Embajada de Estados Unidos, como dice el cable 1222 de Wikileaks, este, y, y me enteré que Alberto Fernández era nuestro candidato a presidente, agarré a patadas las paredes del pabellón porque no podía creer por qué Cristina Fernández de Kirchner hacía semejante cosa. Este, y de a poco fui como entendiendo. Ajá. Después de que asumió Alberto Fernández, a él le tocó vivir la pandemia financiera del macrismo, la pandemia sanitaria, eh, los coletazos de la guerra en Europa y finalmente la peor sequía en 100 años. Este, el actuar con responsabilidad ante él no me transformaba en albertista. Hoy... Yo veo que los cuatro candidatos que le proponen a, al pueblo argentino, La Rueta, eh, Miley, Bullrich y Massa, los cuatro este, responden al libreto de Carlos Merconián, que es un libreto sencillo, ¿eh? Eh, achicamiento del Estado, liquidación de los derechos laborales. Liquidación de los planes sociales, este, achicamiento al máximo de las jubilaciones. Y si te portás mal, te reprimimos como en Jujuy, ¿no? Bueno, tenemos debería... que jugar como sí. en Jujuy. Delía, le quiero preguntar. Usted arrancó la charla diciendo que hay 25.000 puestos que ocupa la cámpora en el Estado. Gracias a la, a la victoria de Alberto Fernández en 2019. ¿Cómo puede explicar usted, o qué opinión tiene, de que la cámpora y la propia Cristina están todo el tiempo desligándose de Alberto Fernández y de este gobierno donde ocupan la mayor bueno, cantidad de cargos? Era... Mire, primero lo puso a Scioli y después dijo que el candidato era el proyecto. Bueno, abrió las puertas del infierno, vino Macri. Nos encajó Alberto Fernández, bueno, pasó lo que pasó en el mundo y ahora nos quiere encajar un socialdemócrata, un peor, este neoliberal conservador. Este, y la verdad, no, yo no estoy dispuesto a esto. Yo voy a votar al único peronista que hoy tenemos que es Guillermo Moreno. Usted está en la lista con Moreno. Así es. Ajá. Como candidato a gobernador de Buenos Aires. Sí. Eh, a ver, eh, pero eh, tiene, eh, tienen derecho, ¿no? Eh, y hasta no, no tiene nada de malo juntarse con no tener algún tipo de ideología contraria. Yo lo que siento que ustedes Pero tiene... que sean claros. Ajá. No, por eso yo siento que usted tiene que. no lo hagan. Que no lo hagan en nombre del kirchnerismo, eso, ¿no? Porque el kirchnerismo ya no es más kirchnerismo. Bueno. Este, Cristina, que decidió, en vez de ser la jefa del Movimiento Nacional y Popular, ser la jefa de la Cámpora, ¿no? ¿Y qué es la Cámpora, profesor? Una, una organización sectaria y excluyente que le está haciendo un enorme daño al Movimiento Nacional y Popular. Delía, eh, bueno, todo indica que Massa eh, va a pelear o con la reta o con Bullrich y usted los está poniendo en pie de igualdad prácticamente y hay otro candidato en el frente oficialista que es Juan Grabois. Eh, ¿Usted en algún caso apoyaría a Grabois o le parece más de lo mismo? Bueno, Grabois tiene todos sus candidatos alineados con Massa. Es un hombre que tiene 7.000 contratos en la ciudad con la reta que es su terminal, su jefe en La Reta. ¿Cómo el jefe de Grabois en este, la, eh, la reta? Siete, tiene 7.000 tiene siete contratos de recicladores. Pero además, el secretario de su cooperativa en Barracas, este, amistad que reivindica, es Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Bueno, hablamos del mismo Grabois que no se cansaba de elogiar a Carolina Stanley. Cuando esteche, Milagro sale y yo, estábamos en la cárcel, ¿no? Eh, le... Le, le, sí. le proponemos escuchar lo que decía Grabois hace muy poquito, ¿eh? El 22 de abril, si no me equivoco, si no me falla la memoria, mire lo que decía de Massa y después le vamos a decir lo que dice ahora de Massa. Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro, candidato a vicepresidente... Y me llama Cristina Kirchner y me dice, baja la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores. Le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vende patria y cagador de masa. No hay forma, no hay forma de que nos volvamos a comer un Doluncioli, un Alberto. No me lo vas a poder explicar. Esto ocurría eh, el 22 de abril. Muy enfático. ¿Usted le cree, le cree hasta ahora? Uh, bueno, a, a mí me dice que se llama Juan Grabois y le pido los documentos. Bueno, veamos a Grabois ahora. Yo voy en una coalición. Uh -huh. No es que voy eh, con una lista aparte o que voy en la lista de otro partido. No, no. Yo voy en una coalición. La regla del juego de la coalición es que el que gana gana y que el que pierde acompaña. Eso es así. A mí no me cabe. A ver, no lo dudé ni un segundo en ningún momento. Bueno, ahí estaba, ¿eh? ¿Cuál es el verdadero Juan Grau? Y si ¿Usted lo conoce, Delía? Bueno, es un títere de Máximo Kirchner que está hecho, está colocado ahí para intentar blanquear este, esta elección vergonzosa de la paso del oficialismo. El único peronista, la, ulti, la única alternativa que tiene el peronismo hoy de todo el país, porque no hay nadie que quiera votar a masa. Es Guillermo Moreno. Un hombre polémico, ¿no? También. Eh, le quería preguntar esto, porque usted dijo que estuvo preso, que pateaba las la paredes de la cárcel. Según usted, por orden de la embajada, hubo un juicio oral, pero bueno, le eh, respetamos su opinión. Cable, sí. cable 1222 de Wikileaks, punto c La ex embajadora de los Estados Unidos. Vilma del Socorro Martínez le comunicó a Washington que le pidió a Macri mi detención está. me lo pasó Juliana Sánchez esto, ¿eh? está, está bien pero cuando estaba preso ¿quién lo llamó del kirchnerismo? ¿Alguien quién lo llamó Cristina? porque usted, más allá de que no, y nosotros y esto eh, a ver, no sé si la opinión pública lo sabe pero hemos discrepado muchas veces eh, pero siempre con diálogo eh, Cristina Kirchner lo llamó lo llamó Máximo Quine, porque usted, digo, quería decir esto, más allá de las discrepancias, usted puso el cuerpo, ¿no? Por el quinerismo, en la calle, en eso diciendo, pero eh, lo hizo en la, en la pelea con el campo, terminó amigo, ¿no? De aquel eh, ruralista al que le, le había pegado, eh, pero ¿alguien lo llamó? El, el ruralista Alejandro Gajan me fue a ver varias veces a la cárcel y hoy es querido amigo aunque no pensamos lo mismo en un montón de temas uh -huh. la grieta entre Graham y yo se cerró ahora Cristina Fernández de Kirchner este, y su hijo máximo jamás nos llamaron por teléfono a ninguno de los 53 presos políticos para preocuparse por nadie y lo que es peor aún a ninguno el día que caía el día que caía detenido Julio Debido y Amado Budú, ¿eh? dijo que no ponía la mano en el fuego por nadie, por nadie. La misma persona que ahora designa a Massa este, como candidato a presidente, porque Massa le consiguió hace tres semanas, tres absoluciones en la justicia. Entonces lo corrió a Guado, lo corrió a Scioli y lo puso a Massa. Este, sin importarle el perfil ideológico, porque la gran promesa de Massa a Cristina es que la va a liberar de todas las causas penales que tiene. Discúlpeme, Delia, ¿eso lo dice porque es una opinión, porque tiene información, porque lo supone, lo sospecha? No, porque los hechos están adelante de la cara. Bueno, ella sí condenada hasta la causa de vialidad, ¿no? No, bueno, pero la absolvieron en tres causas, ¿eh? Estamos a, a, los, entonces, a las la, dos semanas la, la justicia de la sem que pasó esto. Mire, eh, a las dos semanas que pasó esto, Massa era candidato a presidente. Así tenemos la justicia en la Argentina. Delía, en algún momento usted dijo: Yo no estuve preso por corrupción. Yo analizo que es un tiro por elevación ni... a alguien eso, ¿no? Porque usted dijo, hay muchos detenidos, no, hubo muchos detenidos. Yo, yo no, fui... no me meto con nadie, yo no me meto con nadie. Yo no estuve ni por corrupto ni por ladrón, ¿eh? Tomó la comisión. Estuve por defender a mis compañeros. Sí, porque asesinaron a un compañero, uh -huh. Martín Cisneros. Ahora en la y cárcel... 17 años sí. después, 17 años después, en una causa que estaba prescripta, me metieron preso. ...por orden de Estados Unidos. Cable 1222 de Wikileaks. Perdóneme, Delia, ¿se arrepiente de haber tomado la comisaría? ¿Se arrepiente después de tantos años? Yo nunca años? tomé la comisaría. Bueno, fue una... Esa es un, una condena, parte de la condena periodística. Uh -huh. Yo fui ese día a pedir que detuvieran a un asesino... ...Juan Carlos Greco... Este, ...que fue condenado a 18 años de prisión... ...porque era un, este, un, eh, un dealer de la droga que este, trabajaba para la comisaría 24 de la boca como quedó finalmente probado. La, con, que, la condena fue de la justicia, no, no de los medios, pero no, no discutamos ahora porque si no nos vamos a poner de acuerdo, no, está bien el diálogo, pero eh, Nico, ya, vamos para adelante. Le, le, quiero, le quiero mostrar a Delía, porque conoce a los dos protagonistas, la foto, no sé si la va a poder ver, pero se la contamos. Es ¿eh? la foto. Más impactante de la campaña hasta ahora, desde mi punto de vista, que es Cristina junto a Sergio Massa, los dos, ahí. ...en Una cabina de Aerolíneas Argentinas hablando. Y Cristina dijo una frase un poco extraña, ¿no? Dijo: eh, Ojalá alguien eh, eh, invente la, la máquina de simulador para presidente. Como... Simulador para presidente es la crítica más fuerte. Durante la campaña, por lo menos, hubo muchas, a Alberto Fernández, pero en la campaña, Cristina le pega al presidente. En un gobierno que se sí. supone es el de ella... O tal porque... vez a la oposición. No, no se entendió mucho la frase, ¿no? no yo, yo creo que fue directo para sí. Alberto Fernández. No sé qué piensa de Lía. No, a mí me, me trae a la memoria aquella anécdota donde Néstor alguna vez lo sentó en el sillón de presidente Amasa y le dijo, pibe, vos probablemente seas candidato a presidente o seas presidente de la Argentina? Primero, porque sos muy ambicioso. Segundo, porque tenés muchos amigos con plata. Y tercero, porque sos un hijo de mil putas, ¿no? ¿Cuánta razón, tenía, ¿Cuánta razón tenía Néstor Kirchner, no? Ahora, desde el kirchnerismo, Delía, podrían decirle, está enojado porque no le dimos un cargo, porque... Eh... Yo nunca tuve un cargo en 15 años, ¿eh? Bueno, fue su jamás secretario de Jamás fui ¿eh? Sí, un año. Menos, sí. nueve meses. Pero, digo, podrían decirle eso. Eh, que está enojado porque quedó afuera. Jamás, porque... jamás estuve por cargo. Este, no soy como algunos rufianes que están ahora. En el 2010, Cristina cometió un error enorme. Pero enorme, ¿eh? Reemplazó el kirchnerismo por la cámpora. Por eso todos los que hicieron el el Kirchnerismo épico, heroico de los primeros 10 años, hoy están todos afuera, hoy dirigen esa fuerza oficialista un montón de desconocidos sin ningún antecedente de lucha. ¿no? Bueno, Máximo Kirchner es el hijo de Néstor y de Cristina, ¿no? Bueno, pero esto no es, viste, el reino de Gran Bretaña, esto es la Argentina, ¿Por no qué? es una monarquía, ah, claro, no es una monarquía. Y esto, claro, todo esto lo habló... a, a ver, sí. Ricardo Alfonsín, Ricardito. Eh, cuando murió Alfonsín no heredó nada, fue un dirigente más de la UCR. Uh -huh. ¿Qué El quiso decir, a ver, de no no le está siendo, nada, Perdóneme, ¿no? está siendo irónico porque habló hoy de la casa, de, de que usted no fue condenado por corrupción, ahora dice no heredó nada. ¿Qué quiere decir? ¿Está hablando de plata o no, está hablando no, de política? No, no, hablo de política. Ah. No. Todo esto hablo lo habló con política. Máximo, Cristina. Alberto o algún otro dirigente de la cámpora. No, ellos... No, no. Máximo y Cristina este, no hablan con. no hablaron con ninguno de los 53 presos políticos. Pero si yo la escuché, eh, eh, la escuchamos toda la Argentina hablando en cadena, casi en cadena nacional, de los presos políticos, de que hay presos políticos, eh, de que hay sí, una perseguida. Habló política. generalidades, pero estos. Puntuales con los compañeros que tuvimos en la cárcel? Ninguno. Hoy, hace ocho años que está presa Milagro Sala en Jujuy. Eh, Alberto Fernández no quiso indultarla por razones técnicas. Sí, en fin. No 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 lo puede hacer. Ahora, ahora, ahora Cristina, cada vez que Alberto salía y quedaba 15, 20 días de presidenta, también la podía haber indultado. Podía haber ido a verla a la casa, a Jujuy. Eh, nunca hay una cuestión lo hizo. técnica que no no, 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 no podría indultarla porque es una cuestión de la constitución de, de Jujuy. No importa que eso lo digan, que eso lo digan los organismos competentes, que ella en política haga lo que tenía que hacer, nada más, ¿no? Delía, le pido por favor que siga ahí que vamos a ver un informe porque el gobierno no para hacer actos, Nico. No. Eh, pero... Estamos a menos de un mes para las elecciones, para las primarias son el 13 de agosto y el gobierno no deja de inaugurar y de prometer y demostrar que está en gestión, o sea, que hace proselitismo con la plata Con actos de gobierno, dentro. algunos son actos, Nico, que los miramos de reojo. A ver. Parece, vamos a verlos. También agradecerte, Sergio, por la fuerza que le pusiste el gasoducto, pero por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro, la verdad. Este mes de julio, 92.000 nuevos jubilados tiene el sistema previsional. Un montón de familias que pueden tener la tranquilidad de tener un ingreso todos los meses. Disfruten estas compus, extiendan las, esto es un derecho. Cuando tengan la posibilidad de elegir, de ejercer el derecho al voto, no elijan gobiernos que recortan derechos. En los próximos cuatro meses, defender nuestra soberanía, defender a la patria, también es defender aerolíneas argentinas y todo el sistema aeronáutico argentino. Muchas gracias. Nos tocó pasar una difícil. Está terminando. Lo que viene es mucho mejor a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron claramente muchos creen yo soy de los que piensan que debemos abrir muchas universidades para acercar las universidades a la gente El como, como dé lugar a palos o como sea que los trabajadores acepten cualquier resultado de sus ingresos. Si tenemos malas noticias. Hay muchos peronistas todavía en la República Argentina. Así que... Estos son los actos del gobierno, Nico, en los eh, últimos días ver, ¿todos juntos. Sí, a ver, la ley permite, eh, creo que mañana eh, ya esto no se podría hacer, pero uh, hay una cuestión ética y moral. Más allá de la ley. Porque entonces el oficialismo siempre va a correr con la ventaja de el poder, los fierros del poder y la plata del poder. Si vos estás otorgando. Yo la vi a Mayra Mendoza entregando computadora. Sí. Es intendenta. Intendenta de Quilmes. A chicos de 16 años. Y que peor si fueran menores. Eh, ¿De dónde las sacó? Bueno, acuérdense cuando voten, dijo, a los 16 años en Argentina. Acuérdense acu vota, Chicos, los ¿no? 16 años. Acuérdense cuando voten. Esas computadoras no se las regaló nadie más que sus papás y todas las personas que pagan impuestos. Porque si yo también compro computadora con los impuestos de los demás, eh, y las regalo, guau anuncios de, eh, no sé, sentado en un simulador de, de aerolíneas argentinas. Y además hubo un acto que generó mucha indignación en los organismos de derechos humanos, que fue el primer acto de Cristina con masa, eh, cuando traen de Uruguay uno de los aviones que se usaron. Para los vuelos de la muerte. Los organismos de derechos humanos, después de ese acto, dijeron: ¿Pero cómo usaron este avión para un acto proselitista en el que Cristina de eso no dijo nada o casi nada? ¿No? Eh, bueno, a partir de mañana entiendo que es un límite y ya esto no se puede hacer, pero no se debería haber hecho. No, no solo las leyes son leyes o las normas son normas cuando empiezan a correr, sino hay. Cuestiones que, que tienen que ver con la ética y la moral. Hay un, hay un plan platita al final y pasa Puede ser. Sí. Eh, Elía, lo escuchamos a sí, eh... Adelía, dale, Lo escuchamos a Adelía y tenemos que ir a un corte, pero quiero la reflexión suya, Adelía. No, estamos en un momento, en una semana decisiva. Eh, probablemente vayamos a una nueva devaluación que es la... El requisito fundamental que el Fondo Monetario le pone a la Argentina para firmar el acuerdo, vamos camino al desastre y probablemente el gobierno se quede sin candidato y sin ministro, ¿no? Epa, ¿por qué? Y porque, a ver, no se puede ser candidato y hacer la vista gorda con semejante devaluación que impacta sobre los salarios, las jubilaciones. Y la vida del conjunto de nuestro pueblo. La verdad es indignante lo que está pasando. Eh, Delías, vamos a un corte muy breve y eh, seguimos hablando. Bueno, cómo no. Gracias. Eh, Delías, nos preguntábamos con Nicolás en el corte, ¿le tienen miedo a Cristina? ¿Por qué no se le revela el peronismo con todas las cosas que usted está contando? Y Moreno, presidente de Elía, gobernador, somos la rebelión del peronismo peronista. Pero son pocos, ¿eh? No, bueno, pero los gobernadores, no, eh, los Bueno, sí, pero no nos subestime. Abajo, no, 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 estamos dando nadie, nadie, nadie quiere votar a masa. Nadie, en ¿eh? ningún lado. ajá eh, Delía, le, le, le agradecemos la entrevista, pero le hago una última pregunta. Hoy es un día muy especial. Solo se cumple el 29 aniversario... Eh, de la voladura de la AMIA. Usted fue involucrado en la denuncia de Alberto Nisman por el memorando con Irán. Eh, a ver, ¿qué, está arrepentido porque estaban las escuchas. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir sobre esto? Eh, creo que en momentos que hay una enorme crisis de hegemonía en el planeta, hay que seguir las enseñanzas del Papa Francisco. El Papa que, que aboga por la paz, constructor de la paz, que nos convoca a vencer la grieta, a unirnos, eh, ese es el mensaje que hay que recorrer hoy, recogerlo y hacerlo propio y no dejar que este tema lo manosee y lo ensucie nadie, porque las víctimas, los familiares de las víctimas, este, se merecen la verdad. Y después de 29 años, ojalá algún día llegue la verdad de nuevo. ¿no? Delia, gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.